Le hice el saludo a Jim, porque Jim es cabo del ejército. ¿Verdad, Jim? Jim es cabo del Ejército Nacional. Señores, República Dominicana tiene 236 contagiados. Déjame ver, espérate. A ver cómo arreglo esto. Y van, mueren 7 personas más. A ver, 1, 2, 1, 2. Ya lo desconecté. Infectados subieron a 113 respecto al lunes. Los fallecimientos aumentaron 3 personas para sumar en total 293. 236 contagiados más. Eso es lo que le llega a Salud Pública. Eso es lo que le llega a esa gente. Saya, ven a cerrarme más, ven, hombre, no sea tan... No sea tan... Saya, le debo decirle de Saya que tiene, es nuestro camarógrafo estrella, pero tiene un panzón. Y entonces, él quiere que se ve, a mí se me vea la misma panza. Entonces, no me cierra, ¿verdad? Entonces, quiere... Porque aquí hay 3 panzones, Samuel, Saya y yo. ¿Verdad? Yo soy el menos panzón, pero el Saya siempre me deja que se me vea la panza. Saya, tú no eres bueno ni con sopita. Modesto Guzmán firmó una carta excelentísima. Ah, es esta carta de Modesto Guzmán. Modesto Guzmán es de los reformistas enganchados al gobierno, ¿verdad? Dice, excelentísimo presidente, le requiero en estos momentos difíciles para el país, en los cuales la República se encuentra atravesando una crisis de grandes proporciones históricas nunca vista. Está muy larga esta carta para yo compartirla con ustedes. Ojalá que alguien me mande un resumen de esta carta de Modesto Guzmán, director del Correo, dirigida al presidente de la República, que está publicada en los medios. Muy, muy, muy fuerte. Digo, muy... Y creo que vamos a hacer con el vertedero de Duquesa, ¿eh? Wilkin, que tiene grandes conexiones, ¿eh? El vertedero de Duquesa. Tengo como 700 quejas, videos y todo, de gente que vive alrededor. Está afectando a los residentes de la capital, el vertedero de Duquesa. Wilkin tiene muy buenas conexiones con Carolina Mejía. Creo que en su tiempo de gloria fue relacionista público, ¿verdad?, de esa gente. No la, dice que no la conoce. El vertedero de Duquesa, ahí tengo mucha gente muy... Ahí está Samuel casi que me va a poner la comunicación con el señor director. Muy gracias Samuel. Nenei Cabrera, hace tiempo que estaba disgustado con el PRD. Quería la liga de la... Ah, fue que la liga... Hola, ¿cómo está Daniel? Daniel, nuestro ingeniero de sonido, que se va siempre a esta hora. Daniel, nuestro ingeniero de sonido, y le deja todo esto al maestro aquí, ¿eh? El maestro. Usted sabe que aquí, a lo interno del canal, ahí tenemos un equipo humano muy profesional, ¿eh? Daniel, que ahora se va, Ayalibis... Jim Suriel, que ahora, después que pasa pantalla, entonces ahora se va a su casa a mecerse en una jamaquita. ¿Eh? Plácido, se va para Constanza. Antes que den las 5. Tú llegas allí, ¿verdad, Jim? No hay tránsito. Jim Suriel se va a Constanza a mecerse en una jamaca ahora. ¿Eh? Entonces ya las 5 le da ya en Constanza. Qué envidia te tengo, Jim Suriel, de esa villa que te regaló... este niño. Miren, cuando Nené Cabrera, tú hace rato que estaba disgustado con el PRD, ¿eh? Pero le dio la gana ahora de hacer pública su renuncia. Yo no creo en esa gente, porque hay mucha gente que creen que están seguros que el PRM, o sea, que Luis va a ser gobierno.
¿Cómo es cuando se hunde el barco? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es la... ¿Cuál es la expresión? Hay una expresión que cuando se... Ay, mira, Mercedes me trajo un poquito de agua. Mercedes, tú no quieres saber mucho de mí, porque el ídolo tuyo es este muchacho, pero mira cómo me trajo mi agüita. La quiero. ¿Eh? El ídolo de ella es Wilkin Amador. ¿Eh? Mercedes es la jefa de cocina y me trae mi agüita. ¿Eh? Wilkin Amador es el ídolo de ella. Pero nada. Y mira que yo soy el que le doy sus cosas de Navidad, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Miren, entonces le decía yo, amables televidentes, perdónenme la dispensa, que estas son cosas internas. Y yo no debo estar tratándola aquí en público. Pero yo sé que a ustedes les gustan esas cositas. Uno tiene que descender del Olimpo, ¿eh?, y tratar cosas humanas. ¿Eh? ¿Verdad? Que a ustedes les gusta esa cosita, ¿verdad, mis amables televidentes? Entonces, Nenei, yo les decía que no me gusta el oportunismo. No digo por Nenei, lo digo por otra gente. No me gusta el oportunismo político. Porque hay mucha gente que tiene claro que Luis Abinader va para Palacio. No sé si ahora o después, no sé cuándo, pero va para Palacio. Y entonces empiezan a renunciar. Tienen 8000 años guisando, guisando. Es lo que estoy leyendo en las redes. Yo no me estoy refiriendo a nadie, ¿eh? Leo en las redes, pero este tiene 8000 años guisando, comiendo, comiendo, ¿verdad? Y oye. Y ahora que ve como que se va a virar la cosa, ¿eh? Entonces quieren cambiar de chaqueta. Luis, acéptalos, pero no le des cargos si ganas. En el hipotético caso que ganes, no le des cargos. A esos tránsfugas no le des cargo, porque si le das cargo, eres uno más, Luis Abinader. Eres uno más. Si Luis le da, en el caso hipotético, ¿verdad?, yo no sé quién va a ganar. Yo no sé si va a ganar Gonzalo. No sé si va a ganar Leonel. No sé si va a ganar Luis Abinader. Pero hay muchos que ahora se están cambiando a última hora de partido, Saya. Y me recuerdan esa frase que cuando se está hundiendo el barco, ¿quiénes son los primeros que saltan del barco cuando se está hundiendo? ¿Quiénes son los que saltan del barco? Las ratas. Porque hay gente que quiere guisar en el PLD, quiere guisar en el PRD, quiere guisar en el PRM. Eso no es honestidad política. Eso no es honesto, no lo veo honesto, no lo veo honesto. Entonces, antes de las elecciones, pues, verifica las encuestas. ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? Búscame, ¿quién está arriba? ¿Quién está arriba? ¡Ay, fulano! ¡Ay, espérate, déjame renunciar! ¡Renuncio! Y me voy. No me gusta él, porque no me gusta, pero no me puedo quedar sin cargo en el gobierno que viene. No. Déjame renunciar aquí. Juramentenme. Rápido. Organiza, que me juramenten rápido. Soy del nuevo partido. ¿Me entiendes? Luis no es tonto. Digo Luis porque todo el mundo, digo, medio país, ¿verdad?, piensa que o Leonel Fernández o Luis Abinader van a gobernar. No sé si eso es así, no lo sé. ¿Verdad? Hay unas cuantas encuestas ahí que están tirando. ¿Eh? Hay unas cuantas encuestas ahí, salió de que Luis. ¿Cuánto tiene Luis en la última? ¿Eh? Wilkin. ¿Eh? Wilkin no la ha visto. Son apócrifas, dice Wilkin. Wilkin es director general de encuestas aquí. Y dice que son apócrifas. Ay, 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 ay. Qué malo es Wilkin.
Miren, vámonos con ustedes ahora, amigos televidentes. Los casos confirmados de coronavirus en Puerto Plata aumentaron a... Ay, me estoy riendo, pero no de maldad. Son cosas... Por ejemplo, hay gente que llora a su muerto y le sale una risa, ¿verdad? Con todo dolor. Con el dolor de su alma. A veces hay doliente que le sale una risa y es de dolor. Esa fue la que me salió a mí, de dolor. ¿Por qué? Los casos confirmados de coronavirus en Puerto Plata aumentaron a 15. ¡Peregrino! Aumentaron a 15. 15 nuevos. ¡Peregrino! Luego de que una gran parte de la población violara el distanciamiento social el pasado domingo. Porque me extraña que el peregrino con una cruz clavó en la playa de Puerto Plata, ¿verdad? Todos estos casos de contagiados y todas estas cosas. Porque yo veo gente bañándose. El mejor pretexto para ir a la playa a bañarse fue ese, el del peregrino. Que debe estar preso. El peregrino debe estar preso. En el informe de salud pública de la presencia del virus en el país se informa que 7 dominicanos perdieron la batalla del coronavirus este martes. Entonces son 293 los fallecidos. Oscar, cuéntanos más, por favor. Salud Pública informó que en Puerto Plata se reportan 15 casos nuevos de coronavirus COVID-19. Se mantiene el cerco epidemiológico en el municipio cabecera y se reforzó el equipamiento en el hospital Ricardo Limardo. Igualmente debemos decir que en el día de ayer hicimos entrega de 2 ventiladores a el hospital Ricardo Limardo e igualmente 2 CPAP o ventiladores manuales a dicho hospital, con lo cual se aumentan las capacidades. Ustedes pueden ver la imagen del CPAP ahí, un pequeño aparato que ejerce de ventilador con excelentes resultados operativos. Sobre la presencia del coronavirus en el país, se indica que los casos confirmados aumentaron a 6.652 con 236 casos nuevos. Los fallecimientos aumentaron en 7, para un total de 293 con una tasa de letalidad del 4.4%. Y los recuperados del virus ya alcanzan los 1.228. Del total de pacientes de los 144, 59 de ellos están en ventiladores, lo que representa el 40.9% del total ubicado en UCI que tenemos. Las pruebas procesadas ya alcanzan las 25.368, de los cuales fueron descartados 18.716, con una tasa de positividad del 25.54%. El ministro de Salud también informó que aumentaron a 164 los afectados por intoxicación con alcohol adulterado, de los cuales 53 siguen vivos. Una persona está en estado muy delicado y las muertes ascienden ya a 110. Ahí en pantalla se pueden ver la distribución de cada uno de los casos e igualmente la distribución por edades de cada uno de los casos. Entre ellos, un total de 5 casos de 10 a 19 años, un femenino y 4 masculinos. La mayor presencia de coronavirus sigue en el Distrito Nacional con 25 nuevos casos. Santo Domingo con 53 nuevos casos, Santiago con 27, San Cristóbal y Espaillat con 18 casos cada uno al cierre de las 6 de la tarde de este martes. Oscar Guedes, CDN. Bien, muchísimas gracias. Vámonos con la trivia de esta tarde para recibir sus llamadas, amigos y amigas televidentes. ¿Qué opina usted del peregrino que convocando
a multitudes el pasado domingo en Puerto Plata provocó que decenas, cientos de personas violaran el distanciamiento social en esa provincia. Acuérdense que aumentaron a 15 los casos de coronavirus en Puerto Plata a raíz de que la población violara el distanciamiento social el pasado domingo. Ocho, ahí está en pantalla. Ahí está. Vamos a recibirnos. Empezamos a recibir su llamada. Recuerden que recibimos inquietudes, denuncias y todo lo demás. Buenas. Bueno, Victorino. ¿Quién nos habla? Alex Cruz, de la bomba de Senoví, San Francisco de Macorís. Adelante, querido. Van 15, aumentaron a 15 lo afectado en... Mira, yo me estoy riendo contigo con el comentario que tú comenzaste a difundir con respecto a los tránsfugas. Yo me río mucho contigo. Mira, yo te dije a ti el lunes que llamé que esa gente que son responsables, que esa gente tiene que caer preso lo que mandaron a hacer eso, sea quien sea. Buenas tardes. Sí, gracias. Germán, desde Puerto Plata. Venga, Germán, buenas. Sí, buenas. Es para decirle, venga, que... ¿Aló? Baja el volumen de la tele, venga. Ok. Aquí hay... buenas tardes, Victorino, para el país. Es para decirle que los casos que se están dando aquí es desde hace mucho. Aquí hay muchas personas en los barrios que están infectadas. Y aquí no se está haciendo la prueba necesaria como se está haciendo, porque Ginebra y Seno nada más hicieron padre de la casa, y lo de la Ginebra y Seno no pudieron hacerse el padre de la casa, no sé por qué. Entonces no tienen una parte del pueblo aislado, que no nos dejan hacer la prueba ni nada. Yo soy diabético y yo no he podido hacérmela tampoco, y me siento medio raro, y no he podido. Es cuanto, y muchas gracias, lo sigo escuchando. Muchas gracias, Germán, ahí está desde Puerto Plata. Seguimos. Buenas. Buenas. Sí. ¿Quién nos habla y de dónde? Pásame al aire, soy Félix Victorino. Venga, está al aire. ¿Quién nos habla? Juan Liriano. ¿Aló? ¿Qué sector? Baja el volumen. ¿Aló? ¿Qué volumen? Digo, baja el volumen. Vamos con otra. En lo que baja el señor Liriano, baja el volumen de la tele. Buenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Victorino, habla Alberto Beltrán, básicamente el nombre de un artista. Y estoy llamando de la comunidad de Ocoa. ¿Tú eres familia de ese artista? No, papá dice que no. Bueno, bienvenido, un placer, ¿eh? Victorino, yo voy a cambiar un poquito el programa porque quiero expresar algo. Nosotros somos suplidores de la jornada. Alberto Beltrán. Ay. La jornada extendida y tenemos problemas con los pagos. No sé, nadie se ha preocupado por eso. Y quería expresar eso nada más. Muchas gracias. Gracias a usted por usar este canal. Aunque no quedó claro, ¿verdad? Debió especificar. Yo no lo oí bien, ¿verdad? Bueno. Vamos con otra llamadita. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Oh, esa comunitaria. Comunitaria, déjame preguntarte sobre la trivia. ¿Qué opinas del peregrino? Venga. Bueno, yo tengo que entender que con mis años que yo tengo viviendo y mirando cosas raras en este país, este señor lo que hay que llevarlo a un psiquiatra, porque está llevando el pueblo o alguna gente de esos municipios por camino incorrecto. Porque el que lee la Biblia sabe a dónde es que uno tiene que buscar la verdad, la fe, ir al aposento, como lo dice la Biblia, hincarse de rodillas, pedirle a Dios con su puerta cerrada, y Dios te recompensará en público. Esa cosa pasada de tiempo antiguo, esos son gente que lo hacen para que lo tengan en cuenta, porque quizás
le falte algo en la memoria. Ese es mi concepto. Y el otro, Victorino, que el vertedero de Duquesa siempre lo incendian. Tienen que ver las manos criminales que hacen esto. Porque en este municipio vive gente enferma, hay hospitales, hay gente diabética. Ve, y entonces nosotros no nos respetan, buscan toda la manera. Cuando entra un alcalde nuevo, siempre hacen esto. Ay, si sí. Ustedes tienen memoria, saben que cada vez que gana un síndico, entonces vienen y de una vez y que el vertedero está incendiado. Pero ¿y de dónde que lo incendian? Gracias, Zenaida. Gracias. Ya, Zenaida. Hay que darle chance a los demás. Minerva, Santo Domingo Norte. Carmelo Barrios dice que falleció en esta ciudad de Santiago. Jorge Velázquez, dirigente del PRD. Bueno, seguimos. Gilda, una amiga que trabaja en el Ministerio de Trabajo, dice no le han pagado a los empleados. Los empleados medios del Ministerio de Trabajo no han cobrado y necesitan su menudita o... Bueno. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Y por qué no mi perfil de WhatsApp no me sale la foto? Hola, ¿quién nos habla? Sí, Ana Irene Ortega de Santiago. Hola, mi querida, adelante. Sí, es para opinar sobre Peregrino. Sí, querida. Yo hallo que no es al peregrino que se debe de encarcelar. Uh-huh. Debe ser a la persona que motivaron esa población masiva que se tiró a la calle. A esa persona que motivaron a que salgan las personas de su casa. Ahí está. Ay, gracias, mi querida. ¿Y cuáles son esos los que motivaron? Vamos aquí. Una aquí, Silvana, una aquí. Vamos a ver. Espérate, que me llaman. Son varios que me llaman. Vamos a ver, Elsa. Buenas, Eli, Dios te bendiga. Adelante, Elsa, amén. ¿Cómo tú estás? Olvídate de cómo yo estoy, mi reina, y háblale al país de tu inquietud. Venga, que tenemos poco tiempo. Mira, tengo la denuncia que te mandé en estos días, de aquí de Los Mames, y en la terminar eso. ¿Cuál es? Mira, aquí no se ha guardado ninguna clase de regla, de toque de queda. Aquí la gente anda normal el día entero. Y a las 5, ¿tú sabes lo que hacen? Se enconden y a los pocos minutos salen. Aquí se bebe, aquí se hace de todo. En estos días yo te mandé la foto y un video que la policía llegó y se armó un tiroteo. Hay un policía herido del barrio de por aquí que vive. Oíste, mira, y eso fue un desastre. Después que te fue la policía, tú sabes lo que hicieron, comenzaron a quemar bomba. Elsa, dígame. ¿Tú quieres que yo te diga algo, mija? Uh-huh. Ayer estuve yo en labores de prensa y tuve que salir fuera del horario de toque de queda, ¿verdad? Uh-huh. Y anduve por sectores donde tú no veías un alma. O sea, sectores de residenciales, por no decir de gente rica. Uh-huh. Y tú no veías un alma. Clase media baja, clase media, a ver. Me decía la persona, el periodista con el que yo andaba, mire la diferencia. Sí. Usted se mete a un barrio de esos rastreros. Digo, no hay barrios rastreros, hay gente rastrera. Porque en esos barrios humildes hay gente seria y honorable. Así es. En esos barrios pobres hay gente respetuosa, correcta. Pero también hay gente rastrera. Y esas rastreras son las que están violando el toque de queda. Y dañando a uno, porque dañando a la gente seria que vive en los barrios pobres, Elsa. Dañando. Y haciendo. Y haciéndole un daño a la gente seria, humilde, honorable que vive en los barrios pobres. Porque no hay barrios pobres, no hay barrios rastreros. No. Y hay gente rastrera y hay gente honorable en este país. Gracias por tu llamada. Buenas. Buenas. Se cayó.
Hola, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Ángela, Sabana Perdida. Ángela, pero tú pegas más que Lao, que Lao no. No, Lao me está quejando, se me está quejando que no entra una llamada de él. Eso fue una chepa hoy que yo la pegué. Ángela, pero tú eres tremenda. Dime, mi querida. Bueno, mire, mi opinión sobre el peregrino es que el peregrino debería estar preso, porque es un error llamar al pueblo a eso. Y otra cosa, el peregrino deben seguirlo muy de cerca, porque la gente le obedece demasiado a él. Y un día él dirá que se tiren por un hoyo, que sacrifiquen a alguien, y ellos lo harán. Esa es mi opinión. A mí me dijo una familia mía que vive en Puerto Plata, que ahí en esa caminata habían personas, muchas, con coronavirus, y que se quitaron la mascarilla porque Dios lo iba a sanar. Ay, padre mío. Déjalo conocida ahí. No lo muevas más. Sí. No lo muevas más. Eduardo, buenas. Sí, buenas. Torino, Eduardo desde Punta Cana, le habla. Sí, adelante. Bien, yo creo que este personaje, Torino, no es culpable de nada de lo que está pasando. No, lo culpable son las autoridades. A esas son, sin sacar ninguna, a esas, porque hay muchas aristas, hay muchas cosas que investigar, ¿sabes? Sucedieron muchas cosas muy, que asustan al pueblo. Sabes que nosotros como dominicanos dejamos hace mucho tiempo de creer en las autoridades, y más en tiempos de campañas políticas, porque entre esas cosas nos hay que culpar al síndico por la actividad creada. Pero está bien el síndico, pero y este peregrino desde Santo Domingo, ¿quién fue que lo cuidó? Entonces vaya la magia de Salvador, no pasa bien la actividad y ya están limpiando Puerto Plata, un tema muy delicado, ¿sabes? ¿De dónde salieron todas esas aguas venidosas? Tan deprisa, sí, estaban guardadas ahí en el Ayuntamiento de Santiago para que limpiar Puerto Plata. Estaba todo planeado, o sea, muy delicado. Buenas tardes. Prenda Linda me está llamando de San Pedro. Vamos a publicidad, regresamos de inmediato con muchas llamadas. Está lleno el panel. Lleno, Alex, ya está lleno el panel. Dímele a la gente que me le dé pase a los que están llamando. Hágale. Regresamos de inmediato.